Hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo videito para el canal. Esta vez, como lo pudieron ver en el título, estamos en lo que viene a ser un truco de dinero infinito duplicando autos sin ayudas, el cual sigue funcionando. Y por eso se lo vuelvo a traer a lo que viene a ser mi canal, ya que mucha gente estaba viendo que le volviera a traer un truco. El único problema que trae este truco es que básicamente tan solamente funciona para Play 3 y Xbox 360. Esto quiere decir que este truco tan solamente está funcionando para las viejas consolas y no para la nueva generación de consolas. Entonces, si veo que este video tiene mucho apoyo, pues básicamente lo que voy a hacer es intentar buscar un truco para nueva generación, pero la verdad es que no hay ninguno, por lo cual básicamente les traigo este, el cual sigue funcionando, además es de duplicar autos sin ayudas, ¿ok? Entonces, básicamente antes de iniciar con lo que viene a hacer este video, recuerda que me puedes dejar un like y suscribirte para más contenido diario de GTA 5 Online. La verdad es que es un truco que la verdad está muy, pero muy sencillo. Y al final de crear, vamos a empezar con lo que viene a ser el video. Y bueno chicos, para este truco básicamente lo que tenemos que hacer es coger un coche de la calle y lo tenemos que llevar dentro de los fandos custom del 8, y básicamente lo que tenemos que hacer es tunearlo a top, ¿ok? Básicamente este truco tan solamente funciona en los fandos custom del 8, y por eso básicamente tenemos que venir a estos fandos custom para que básicamente lo podamos realizar, ¿ok? Entonces básicamente si no sabes dónde quedan los fandos custom del 8, simplemente guíate por el minimapa del video, ya que básicamente se me olvidó colocar lo que viene a ser la ubicación, pero no importa. Después de que tuneamos el vehículo a tope, le tenemos que colocar absolutamente todo, seguro, matrícula, básicamente todo lo vamos a tener que colocar. Y después básicamente lo que tenemos que hacer es llevar el coche afuera de los fandos custom y lo tenemos que colocar en esta posición, ok. Y tenemos que colocar lugar de aparición, última ubicación. Es muy importante que nos coloquemos en esta posición, ya que básicamente aquí es donde a mí me funciona el truco al 100%. Entonces básicamente después lo que tenemos que hacernos es irnos a carreras creadas por Rockstar, y nos tenemos que ir a la carrera que se llama bajo el desagüe, ok, o por el desagüe. Y básicamente lo que tenemos que hacer es unirnos a lo que viene a ser esta carrera, ¿ok? Que es una carrera de roster y básicamente todo el mundo la debe tener, ¿ok? Entonces básicamente apenas nos estemos uniendo a lo que viene a ser la actividad o la carrera, lo que tenemos que hacer es simplemente dejar los ajustes predeterminados, ¿ok? Lo único que vamos a cambiar viene a ser lo del tiempo y lo que viene a ser la clase de vehículo, ¿ok? En clase de vehículo tienen que colocar la clase de vehículo el cual tunearon, ¿ok? Como yo tuneé un Mugle, pues básicamente en clase de vehículo coloqué un Mugle, ¿ok? Pero si ustedes tunean otro vehículo, pues básicamente tienen que colocar lo que viene a ser la clase de vehículo el cual tunearon, ¿ok? Entonces después lo que tenemos que hacer es simplemente darle a jugar, como siempre lo hacemos, y tenemos que esperar a que la carrera haga lo que venga a ser iniciar, ¿ok? Entonces básicamente apenas la carrera inicie, lo que tenemos que hacer es dar media vuelta y tenemos que dirigirnos por donde me estoy viniendo yo, ¿ok? Entonces básicamente como pueden ver aquí doy la media vuelta, y después lo que tenemos que hacer es subirnos por lo que viene a ser esta ubicación, que es como un como que si estuviera roto lo que viene a ser la pared, y básicamente tenemos que entrar por aquí, ¿ok? Entonces básicamente apenas que entremos por lo que viene a ser esta parte, simplemente tenemos que entrar lo que viene a ser la puerta de los Phantom Custom, ¿ok? Que como pueden ver se abre automáticamente. Entonces aquí lo que tienen que hacer es prestarme mucha atención, porque esto es lo que determina si el truco funciona o no funciona, ¿ok? Y básicamente lo que tenemos que hacer es abrir el móvil, nos tenemos que ir a lista de actividades y nos tenemos que quedar en lo que viene a ser esta especie de menú, ya que básicamente aquí lo que vamos a poder hacer es salirnos de la actividad. Después lo que tenemos que hacer es esperar que se abra la segunda puerta de los Phantom Custom, y rápidamente lo que tenemos que hacer es acelerar y chocarnos contra lo que viene a ser la pared, y no vamos a poder dejar de acelerar. Y básicamente después lo que tenemos que hacer es simplemente salirnos de lo que viene a ser la actividad, ¿ok? Entonces básicamente nos va a mirar lo que viene a ser la nube de Rockstar, y básicamente tenemos que esperar a que cargue. Si el truco no fue salido bien, vamos a ver que vamos a salir fuera de los Phantom Custom o básicamente dentro de los Phantom Custom. Y básicamente vamos a tener que ver en el minimapa si básicamente si nos marca como que en el minimapa hay otro vehículo el cual ya tiene el localizador. Esto quiere decir que en el vehículo el cual estamos montados en estos momentos viene a ser el vehículo duplicado, y de que el truco nos habrá funcionado a lo que viene a ser la perfección, ¿ok? Entonces básicamente como pueden ver ahora lo que voy a hacer es mostrarles que estamos en la última actualización de consolas para que puedan ver que el truco funciona a la perfección, y como pueden ver tienen las mismas placas los vehículos para que puedan ver que básicamente los vehículos sí están duplicados, ¿ok? Entonces como pueden ver aquí estamos en la 1.27,
Y básicamente también les voy a mostrar que básicamente yo estoy grabando el truco, porque ya mucha gente me estaba diciendo que yo no grababa los trucos. Y como pueden ver aquí, si los traigo, que yo sí los grabo. Y como pueden ver aquí está mi username de lo que voy a hacer la PSP, la PS3, ¿ok? Entonces, como pueden ver, este truco es recién grabado. Y básicamente, como pueden ver, sí funciona a la perfección, ¿ok? Entonces, yo recuerdo que puedes dejar un like y suscribirte. Y al final, yo me despido. Y nos estamos viendo en el próximo videito. Chao, chao.